Buenas tardes, de nuevo eh, estamos en el decimoquinto foro anual de filosofía de STOA este año con el tema peste y jardín. Eh, después de la charla de Ignacio Bento, donde nos plantea uh, el jardín como ese lugar también de la imaginación y ese lugar también de la creación en donde podemos liberar fuerzas que no son posibles encontrarlas en el mundo que nos rodea, el mundo que ya estaba confinado antes de confinarnos. Eh, vamos a pasar entonces al, al homenaje a nuestro querido amigo, compañero del alma y artista, eh, Jesús Aranzazu Peláez. Posiblemente mucho, mucha gente del público no sabe quién es él, pero el objetivo de estos eh, templos, podríamos llamarlos así, o jardines de la cultura, es darles un lugar a la memoria a las personas que han hecho y han eh, contribuido también con su creación a, a nuestra memoria cultural. Y esa memoria que tal vez está reservada para nuestros amigos, para algunos que conocimos a Chucho, como lo llamábamos cariñosamente, que queremos hacerla extensa, pues al, al pueblo carmelitano y a, y a Colombia, porque realmente la muerte de, de Chucho Aranzazo también es la muerte de uno de, de los grandes escultores que yo creo que hay en este país que además eh, hace mérito al foro Estoa porque pues, el primer foro Estoa fue hecho con él y fue construido con él. Eh, su primera eh, incursión en el foro Estoa fue una conferencia en la que le hizo un homenaje tanto a sus, a sus principios estéticos como a un autor que Chucho eh, quería mucho llamado Guido Dorfles, un autor que coincide de manera entrañable con su concepción del vacío, con la idea que tenía Chucho Aranzazu sobre el vacío, una idea que practicó durante toda su vida, eh, incluso eh, contraviniendo las escuelas filosóficas con las que se enfrentó en la academia, eh, porque la escultura era el arte de quitar porque la escultura era el arte de vaciarse, porque la escultura era, era, era el arte no de poner, sino de restar. No es casual que en muchas de sus esculturas el espacio vacío haya aparecido. Aparece en casi toda su obra un escultor de la madera y un escultor de la piedra, que fue muy crítico con la palabra, a pesar de que era un conversador eh, total. Y, y que hizo de su casa también el, el, el jardín, el huerto, en donde poder crear su obra. En, en las montañas de Kirama, eh, Jesús Aranzazu construyó su casa lentamente, con los mismos materiales con los que quizá después trabajó, como la piedra y la madera, era el lugar donde lo visitábamos los amigos, el lugar donde compartíamos una bohemia intelectual, una bohemia artística. Eh, que hizo que los que le vamos a hacer el homenaje hoy, pues reuniéramos eh, recuerdos e impresiones de su amable conversación, de su jocosidad, sobre todo de su risa y de, su, de sus abrazos y de, y de su histrionismo también. Eh, para el público, quiero decirles que Jesús Aranzazu. Eh, filósofo, escultor, poeta y teatrero, nació en 1964 y muere en época de peste. Y cualquiera podría suponer que si estamos en época de peste, entonces podría haber muerto del COVID-19. No voy a decir de qué murió, pero sí sé que las eh, amenazas eh, que hay a nuestro alrededor con respecto a la salud... Eh, y la, la, las enfermedades que bien pueden ser enfermedades de la época, así como han habido enfermedades de época, eh, terminaron por devorarlo de una manera súbita, eh, de una manera inesperada, y muchos de nosotros, incluso los amigos, nos dimos cuenta demasiado tarde. Eh, escultor consagrado por 25 años al trabajo de la madera, la piedra y el metal se desempeñó como director del Departamento de Extensión Cultural de la Universidad Católica de Oriente a mediados de los años 90, donde se destacó como gestor cultural en la fundación de grupos de teatro. Yo mismo eh, trabajé con Chucho Aranzazu teatro durante muchos años y en la Universidad Católica y quien está acompañándome aquí al lado, eh, Wilfer. Eh, también hizo parte pues, de esta tropilla de trabajadores culturales de la Universidad Católica de Oriente, en una época maravillosa donde esta universidad por fin tuvo el arte como, como, como un complemento para el saber, más allá de cualquier cosa. Eh, esto fue años mediados de los años 90, donde se destacó como gestor cultural en la fundación de grupos de teatro, su elección de vida lo convirtió no solo en escultor, sino además en un cultivador y protector de bosques actividad a la que se dedicó durante mucho tiempo. En el año 91 realizó con otros artistas de la ciudad algo que tampoco se nos va a olvidar y que yo sé que Wilfer lo va a recordar con mucho cariño, en presencia de Vic, Vic, Vicente Van Gogh, una, 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 una especie de instalación performática que dio muchas vueltas, eh, no solamente en la universidad, sino en Medellín. En 1995 estuvo en el Tercer Salón Municipal de Artistas de Río Negro, en el 99, eh, entrega La Voz de la Otredad, una tesis de grado de la que quiero recordar también la enorme dificultad que tuvo eh, para entregarla, dado que la, eh, la universidad resulta ser rígida y las escuelas de filosofía a las que, a la que pertenezco. Tal vez no, todavía no tienen, eh, quizá, no sé en este momento, pero no tienen la comprensión de otras posibilidades del pensamiento. Él entrega una tesis que tenía que ser sustentada con esculturas, luchó mucho con eso, contra una mentalidad cerril, que obtuvo una respuesta bastante extraña cuando entrega su, 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 su escultura como parte de su tesis también, porque la tesis la hizo escrita, se le dice que por qué entonces no la entrega en una facultad de artes, algo que pues me pone a pensar bastante y, y creo que entonces eso debe cambiar, porque las cosas también pueden cambiar. Estuvo también en el Salón de Artistas del Oriente en el Museo del Castillo, realización y producción del video Animar, del que fui parte también, en el 2004, Exposición Individual de Sacimientos en Medellín. En el 2006, Primer Foro Anual de Filosofía Estoa, Percibir Sin Optar. En el 2007, también estuve en el segundo foro, Intervalo y Paradoja. En el 2009, Exposición Individual Indiscriminaciones, Hotel Dan Carlton de Medellín. En el 2015, Exposición Art Medellín II, Feria Internacional de Arte de Medellín. En el 2016, Viarte, Exposición Colectiva. En el 2016, Expresiones, Exposición Colectiva. En el Hall de la Alcaldía de Envigado. Y en el 2017, Colombian Art, Exposición Colectiva. Eh, digamos, toda su trayectoria estuvo relacionada, pues, sobre todo con la escultura, aunque ustedes van a ver en las imágenes también muy, muy buena parte de sus pinturas. Para, para este homenaje voy a comenzar entonces leyendo un texto escrito por el mismo Chucho Aranzazo Peláez, que además eh, la, la, el desafío con la enfermedad no había sido la primera vez que lo uh, había atravesado en su historia, pues alguien que incluso tiene alguna vez una enfermedad en los tendones, producto de su intenso trabajo con la escultura, escribe este, este, este texto, que voy a leerlo, no lo puedo leer completamente, pero voy a leer parte de sus palabras, porque entonces es el, el mejor homenaje es leer su propia obra. Tiene un epígrafo que dice, el verdadero pecado de Adán fue el de haberse preocupado por el día siguiente. Cuánto me gustaría adentrarme en la anatomía de un nudo, de un nudo de esos que no, que se nos nacen como las hojas de los árboles sin darnos cuenta. Y es que uno se pone a pensar en la preocupación original y desde ahí se nos va revelando la urdimbre como posibilidad de expresión, pero también el ovillo enredado, la madeja se nos va convirtiendo en nudo. ¿Desde cuándo el pobre Adán quedó excluido? No sé muy bien hasta dónde llega el recuerdo de los neonatos. No sé si todos recordamos esas palmadas horribles en las nalgas después de ser extraídos de la uterina nada amniótica. Océano sea, de interno bienestar donde nada falta, donde todo es calientito, donde no tengo que abrir la boca para comer, donde no hay un antes ni un después, donde a nadie amo ni a nadie odio, donde nada vigilo, donde nada tengo. Salir, enfrentar, aprender a mamar, soportarse envuelto, respirar, el afuera, la familia y yo, yo y la familia, una relación de interdependencia que puede durar toda una vida, como cantaría Facundo Cabral, la familia, esa miseria en cooperativa. Crecer, decir algo así es como morir a tantas cosas. Crecer se parece al viento que nos pasa y todo lo mueve, el aquí y el ahora, cuando todo nos confronta y solo somos perceptores elementales, sensores del acontecer. Nos duele esto y aquello y nos alegra el abrazo. Es allí donde el pensamiento siembra las semillas del conflicto, la evidencia del tiempo psicológico, nuestro encanto por la permanencia. Me planto aquí en ti, queriendo que todo se detenga, que nada cambie, que el mismo aroma perdure por siempre, oh ignorante de mí, intentarte eterna en el vano fluir de las efervescencias. Viento soy y me reconozco como tal, viajo sin márgenes, recorro el globo circular de mis tantos miedos, pecados y ventanas, cuando caigo en el dulce fragor de mi infortunio, queriéndote toda para mí. Y es entonces cuando la prisa se vuelve más importante que el caminar. No importa la neblina, la baja humedad, la lluvia ácida, el pensamiento. Yo quisiera estar más allá de mí, ser aquello que no soy, lo que es y lo que somos, no lo que quisiéramos ser. Reconocer, aceptar, asumir son preceptos, maneras de caminar. Yo voy a tientas en esta tierra sin caminos. A veces a uno le alumbran un camino, una señal, pero uno quién es. Pero uno es quien ve, descendientes somos del modo eterno, del nudo eterno. El hilo viaja, viene y va de la urdimbre a la mano. Peste y jardín. Después del dictamen médico, epicondilitis crónica. Tres meses de incapacidad, lo que quiere decir noventa y tantos días sin tocar una escultura. Me encuentro sentado frente al teclado, intentando inventarme las alas mientras caigo en el vacío paralizante de la quietud. Para un escultor compulsivo como yo, que lleva casi 30 años tallando día y noche, es como ser expulsado del paraíso. Con las tablas del naufragio trato de mantenerme a flote mientras se anuncia la orilla. Así nacen estas palabras, que son ante todo un aliento para comprender desde afuera este camino del demente paseándose por su mente. Son también como un conjuro para volver a empezar de cero, para lograr comprender este nuevo orden de realidades. Me suena ahora en el recuerdo la canción de Leonard Cohen: Hay una grieta en todas las cosas. Así es como la luz entra. Asumo entonces la docilidad tensa de la palabra como mi nuevo material para expresar los pensamientos que van y vienen corriendo en los aguanes de la mente, cosa que exploro todo el tiempo en mis esculturas. Yo las llamo enunciados en tercera dimensión. Esta manía nace cuando hice mi tesis de grado para titularme como diplomado en filosofía en la Universidad de Antioquia, la cual titulé la voz de la otredad. Una propuesta totalmente utópica, primigenia, iba más allá de la exégesis, no solamente con palabras. Durante siete años esculpí 20 esculturas en madera que acompañaban esa propuesta. Cada una de las obras pretendía un enunciado silencioso que bien podía resonar en Kafka o en Platón o en Nietzsche. ¿Hasta qué punto se puede elaborar un pensamiento sin recurrir a la palabra? Las obras nunca las dejaron exhibir en la universidad, como era la propuesta. La materia prima del filósofo es la palabra. Si pretende hacer filosofía, esto entre comillas, con muñecos de madera, solicite una calificación en artes. Cierra comillas. Sentenciaban los pontífices del saber. Me tocó escribir el doble de lo que yo tenía para decir con palabras, pero finalmente me gradué. La voz de la otredad en madera fue expuesta ese mismo año en la Biblioteca Pública Piloto de Medellín con la ayuda del querido José Gabriel Baena. Así la palabra escrita vuelve a mí, me invita a caminar, no hay más con quien, pienso, me dejo llevar de su mano. Al fin y al cabo estamos caminando juntos en esta casa que revolcó la loca, como llamó Sor Juana Inés de la Cruz, a la imaginación. Ese, ese, ese testimonio de una experiencia de escultura intensa, quien visitara a Chucho no podía desconocer eso. Si conversaba uno con Chucho, tenía que verlo siempre esculpiendo y cepillando. Y voy entonces a pasar a escuchar a un gran amigo mío, un gran amigo nuestro, un amigo de Chucho. Y amigo de eh, este instituto de cultura, Javier Naranjo, que quiere leer algo eh, para ustedes. No está. ¿Cómo? No sé, eh, Javier, no sé, no, no empieces todavía, no. Ahí sí. ahí sí. Ahí sí. sí, sí. Sí, 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 sí. Para aventurarnos al campo y tratar de vivir nuestra vida en entereza, fuerza de carácter y alegría creativa, intentando despojarnos de lo accesorio. De vos aprendimos eso y mucho más: la hospitalidad generosa en esa casa de asombro que construyeron tus manos, el alto valor del pensamiento y la sensibilidad en tu arte tan hondo, tan humano, los aguardientes compartidos entre virutas y olor poderoso a madera mientras tallabas, la chimenea entre conversas que nos entregaban paisajes nuevos y sobre los leños, con el perdón de los bien pensantes, el disfrute del chisporroteo del fuselaje de marrano, como lo llamabas. Y en la mañana, el desayuno con muñuelos de la Santa Cruz, el abrazo de la amistad tu galante admirable, tu ser, tu ser que tanto nos alumbró y alumbra el camino que ahora, enriquecidos por tu presencia, caminamos. Bueno, estas son como unas breves palabras que, que quieren evocar ese, ese ser que, para fortuna nuestra, nos acompañó y nos sigue acompañando en el camino. Y voy a leer un poema eh, de un libro que se llama La Distracción que como lo dije, creo que Chucho eh, pensaría también un poco como esto, me atrevo a decirlo, o sentiría. El poema se llama Dios. Yo puedo pedirle a un Dios de otros que me escuche y no se esfuerce en reconocerme como su discípulo, que no se necesita. Puedo implorarle a cualquier Dios que me alivie del fardo de saber que soy. Puedo rogar, decirle. Que me cuide del fasto y el orgullo y me deje por siempre en esta hierba. Bueno, esas son como unas palabras que quieren acompañar esta invitación generosa que, que me hiciste y que, y, que, y que muy contento acepté, contento de poder eh, contar algo de esta experiencia de habernos acompañado en el camino y seguirlo haciendo con Chucho. Un abrazo, un abrazo grande, Ricardo, y un abrazo. A su familia y a todos. Muchas gracias. Igualmente, un abrazo a vos. Eh, igualmente, si nos están viendo, eh, Rita, la mamá de Chucho, eh, la familia Tisnes, eh, les mandamos un abrazo y les decimos que. El, la necesidad de hacer un homenaje, de rendir un homenaje, tiene esa palabra, eh, es darle un lugar especial a la memoria. Eh, estamos también constituidos por memoria y no solamente por el olvido y por la idea de que todo pasa, todo es pasajero, como nos lo quiere ver la sociedad, eh, en la que todo se vuelve mercancía. Chucho aparece en la vida de nosotros como un estallido luminoso. En el caso de mi vida aparece en un lugar muy especial de Envigado, que se llamaba la Holanda, y en relación muy especial con la música. Entonces la música, sé que también, y los amigos de Chucho lo reconocen, eh, como Morris, eh, fue, fue, fue parte también integrante de su, de su bohemia y de sus encuentros los encuentros para escuchar música y para hacer música, eh, con su guirta, guitarra eléctrica, que, que le ponían nombres, en compañía de sus gatos, La, las vivencias tan fuertes que tuvimos con Virgilio, otro desaparecido que seguro estará en el jardín también, eh, acompañando a Chucho y acompañándonos a nosotros, y Wilfer, en este caso, el eh, Tavo y Álvaro Peláez, y los amigos que nos reunimos ahí para, para hacer esa, ese convivio que necesitábamos, a veces los fines de semana, a veces las noches, en donde la conversación era lo más importante. Conversábamos, hablábamos y soñábamos, eh, y con Chucho pues era evidente ese carácter histriónico y esa risa que siempre tan contagiosa. Y con ese cariño tan grande, con esos brazos y esas manos tan grandes, cuando nos decía bandidos, bandidos, que era parte de su expresión. A Wilfer, que también nos acompañó allí, alguien que también se ha dedicado al arte, porque todos nos dedicábamos a hacer, a pintar, a dibujar o a soñar con la poesía o con la filosofía. Wilfer, amigo y vecino de, de Chucho Aranzazu, nuestro querido amigo, nuestro querido Chucho, Chuchito, Chuchito lindo, va a decirles unas palabras. Eh, buen día. Conmocionado por la noticia de la desaparición de un tan querido amigo, porque apenas muchos de nosotros nos enteramos hace muy poco tiempo, pero aún así sé que hoy, día 35, de él haber dejado esta esfera. Nos sentimos aquí orgullosos de haber sido sus compañeros, fráteres, de momentos muy especiales de su vida. Jesús Chucho fue siempre un privilegiado, además, fue un privilegio. A la vida y además fuimos privilegiados nos encontrándolos con él y conocerlo porque siempre fue un ser dotado de una gran energía vital de mucha sabiduría entregado como nos, nos y él mismo como casi ninguno a todas las escuelas del arte, la poesía, la filosofía, la pintura, la música, y todo lo hizo bien. Lo que hacía Chucho era casi perfecto a los ojos de los que lo acompañábamos. Nunca le vimos eh, cosas criticables o errores, solo que él como guía de pronto... En su casa hacía de la reunión de amigos todo un teatro creativo, donde todos reuniendo nuestras energías del saber y, y nuestros conocimientos acompañamos en el discurso. Incluso hacíamos parte de un grupo musical que nunca salió al mundo porque... La música apenas era espontánea, creativa, sin partituras, sin, sin modelo previsto. Era la reunión de muchos seres hablando en música, hablando en ritmo, hablando en poesía. Y siempre nos mostró esas cualidades como guitarrista, como cantor que de pronto aquí no se dijo, pero yo quiero evocarlo porque era un gran músico el hombre, un gran intérprete de la guitarra y muy espontáneo a la hora de, de, de hacer lo que él quería mostrar como, como ese saber musical. Ya lo dijo Ricardo, su trayectoria por... Por pues la Universidad Católica fue toda una época. Le tocó ser el director de extensión cultural de la universidad y e hizo una labor extraordinaria de difusión de la cultura, del teatro, del cine. Y eso sirvió como un lugar y un centro de reunión de los que pudimos conocerlo y participar de su vida y de su obra. A mí pareció ponerme triste la noticia de haberlo oído partir, pero después me pensé que también ese era un privilegio morir tan joven, evitarse uno tantas cosas que están sucediendo en el mundo, que a él tampoco le dieron miedo porque las enfrentó siempre con valor y con decisión y con sabiduría. Y tu obra es el testamento y la herencia más extraordinaria que los amigos hayamos podido recibir de él. Porque ya oímos sus palabras escritas, ya hemos estado viendo sus pinturas, sus esculturas. Y su vida en general fue una obra de arte. Él sí que trajo a la vida esa hermosa... Posición del hombre repto, del hombre capaz, del hombre victorioso en todas sus cosas. Entonces, la mejor eh, homenaje que, hemos, que yo puedo hacer a seguir de, de la presencia que hago en este lugar para Chucho es el reconocimiento a un hombre. Cristal, un hombre limpio, un hombre transparente, un hombre que dio a sus amigos y a su familia y a los que los conocieron todo lo mejor que tuvo, todo lo mejor que tenía, todo lo que pudo haber hecho con lo mejor que, que él pudo reunir a su alrededor. Y, y ya vemos ejemplos muy claros como su casa fue hecha con, como un ejemplo a la arquitectura singular del artista que con los retazos y con las cosas que le quedaban de, de su propia vida con, con en el campo y, y la obra de arte expresiva como, como ninguno, buscando, como decía Ricardo, mostrar el vacío interior que es el zen, que es el tao, que es la medida que es el camino, el sendero, y ese es el camino que hemos tratado nosotros de recorrer con él. Y aquí estamos, presentes frente a la dimensión de lo desconocido que nos trae la muerte. Pero también en eso sabemos que el cuerpo del que muere es el único que no sufre. Sufren más los duelos, sufren más los amigos, sufren más los que rodeamos a esa persona por el, por el vacío, pero ese vacío lo llenamos de la memoria, lo llenamos de los momentos, lo llenamos de la experiencia vital que pudimos compartir con él. Y, y ya sabemos que estamos en, en fila. La muerte es para todos. Yo quisiera... Leer dos cositas cortas que apunté de del de maestro Rudolf Steiner que dice recordemos que el hombre al morir se desprende del cuerpo físico el cómo se disgrega es mucho menos importante de lo que la gente suele creer propiamente esa desintegración ya sea por putrefacción o por incineración solo tiene significado para los deudos, no así para el difunto. Basta, pues, referirnos al cuerpo físico tal como se nos presenta a la percepción sensible, como aquello que se disuelve en la naturaleza externa y se reintegra a las fuerzas naturales. Tras la muerte, el hombre muestra su... su su fisionomía, su, su, su fisionomía ético-espiritual. Hablar de Jaime Osvaldo de Jesús Aranzazu es también decir de la presencia de un hombre que hizo parte de la progenie de escritores. De la progenie de los teatreros, de la escuela de la filosofía y de las letras. Su, pasa por la, su paso por la casa de extensión cultural de la Católica. Su entrega a la música, la guitarra, el canto, el humor, la amistad, la atracción de gentes. El compañero, compartió con artistas, compartió con los grupos. Nos mostró su gusto por la cocina, por la escultura, por la perfección, el amor por la tierra, la siembra, el mar. Habría muchas más cosas que decir, pero ese vacío que queda después de las palabras nos puede dar lugar a la imaginación y, y que su vida queda escrita como un poema extraordinario del... De los que no tenemos todavía ningún libro ni hoja escrita, pero que a los que lo conocimos nos queda como un suave aroma a la eternidad. Gracias a todos los presentes y a los que conocieron a, a Jaime Osvaldo de Jesús. Aranzazu, que tiene hasta nombre poético, ¿no? Parecía Simón Bolívar que tenía, Jesús de la Santísima Trinidad, y a Jesús no le faltó esa grandeza para, para tener un nombre tan bonito. Salud a la vida y salud a la muerte también. Y gracias por estar aquí presentes con nosotros en este homenaje. Bueno, muchas gracias Wilfer y voy a, eh, vamos a terminar con una, un poem, unos poemas del mismo Jesús Aranzazo Peláez, como decías, teatrero, cineasta, eh, filósofo, escultor, pintor, cocinero, jardinero, de todo. <laughs> y que viva mucho a Río Cedro, que también fue un templo para ellos maravilloso. No, hermano, perdón, si me dejas sí. yo digo una frasecita. Sí. Me lo recuerda mucho y es que él cantaba una canción que a todos nos gustaba y que era principio de su, de su spleen. Él decía, los niños que comen mocos son pocos, son pocos. Sí. hacía algo referente a que el privilegio del ser no está en lo grande, sino en lo pequeño. Eh, quiero mandar mis recuerdos también a Lince, a Tao Peláez, Álvaro y a todos los amigos. Aprender a supurar en silencio la espesa pus de los temores. La soledad viene hasta mí, me cubre en su halo silencioso, me devuelve la palabra originaria. El recuerdo celular me amamanta como si fuese el embrión. De lo innombrado. Bajo una invisible nube de, nube de zancudos, una mano va y viene, se abre y se cierra, guiada por los pulsos del cuerpo tendido, lugar donde resuena, se agita, se aquieta la polaridad. Litoral alegría, saborear la soleada oceánica. El silencio retocado por el pincel del viento. Atento ir envuelto por la vida. Voy de un lado a otro del silencio. Se cruza un viento claro, casi azul, entre la soledad y yo. Maravillarse ante el surgimiento de las formas. Aprender el oficio del rapsoda desde el silencio de la madera. Finalmente voy a leer entonces ya mi, mi texto eh, en homenaje a Jesús Aranzazu Peláez, nuestro querido amigo, allá en el parque con Virgilio. Una un sueño que aparece un poco antes de la llamada que me hizo Chepe. Eh, algo muy extraño de la llamada que me hizo Chepe. Yo le conté a mi compañera Paula que precisamente había soñado con Chucho. Me levanto y llega la llamada. La llamada, la, la funesta llamada, como decían los griegos. Primero el sueño. Chucho se detuvo en el vano de la puerta. Grandes troncos en la mesa y en medio, sobre la viruta, se alzaban figuras estilizadas de hombrecitos con cabezas ovoides y lisas, gatos estilizados, formas helicoidales. Todo el tiempo le hacía falta raspar, cortar, limar, golpear, pulir. Mi sueño no mentía. La taza de café en la cafetera italiana. Los anisados de caña, los aguardientes y la risa cadenciosa y en caída metálica, como si tuviera bisagras en la garganta. Desperté y todo el día me dio vueltas en la cabeza la casa bajo los árboles debajo de la colina. El amigo que ríe, bandido, como nos decía, ama las flores, la miel en rama. Y a Manu Chau. Se para sobre un pie y ejecuta alguna parodia. Histrión siempre. Mientras Peluca, una perra que nunca olvidaré, su antigua perra, le ladra a la luna y a las chuchas. Y se sacude justo muy cerca de nosotros luego de chapotear en los charcos. ¿Cómo? No he despertado aún. Chucho toma el cuaderno, garabatea palabras de En ellas también cae la serrín. Para él la palabra no alcanza. Le gusta deshacer, habitar el vacío. Paso a un salón, veo girasoles en el corredor. ¿Se acuerdan? En presencia de Vincent van Gogh. Toda la noche oímos Wish You We Here de Pink Floyd un cigarro tras otro y regresamos a la mesa. La prueba del jardín es el capullo, me digo, que no alcancemos la forma, apenas lo que brota, afuera no vale la pena. Llega con Chucho la brisa del mar, Río Cedro y su herida de costado. No lo sabía, no lo supe, me llegó tarde la infausta noticia. No sé cuándo desperté, no sé si todavía sueño. A la vera del camino está todavía cogiendo una naranja, algún tronco del que saldrá el abrazo de los amantes o la, de la auriga del fedro de Platón, las dos fuerzas que se disputaban su cuerpo elástico, barcos, monos o un enorme zapato que lo devolvía de nuevo a su entrañable Virgilio el pintor. El cuenco, la hoja, el árbol de vida. No puedo despertar. Aún no puedo despertar. Gracias Chucho por haber vivido. Gracias Chucho por haber sido nuestro amigo. Gracias Chucho por habernos dado una amistad tan grande.